Hueca Nortina, damos inicio a un nuevo capítulo del matinal, siempre juntos, como siempre, por el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Como día viernes, estamos muy contentos de partir de una manera distinta, de una manera tradicional, de una manera que nos enfoque a la conexión con nuestras raíces, a la conexión con el reconocimiento de nuestros bailes patrios. Está con nosotros nuevamente Rosita Jorquera, presidenta del conjunto folclórico Entre Cerros y Cantares. ¿Cómo estás? Qué maravilloso que hoy día puedes estar acompañándonos, Rosa, para que nos cuentes detalles, ¿cierto?, de esta agrupación, de lo importante que es para ustedes justamente el celebrar no solamente este mes de septiembre, sino todo el año en conexión con nuestros bailes patrios. Sí, un agrado estar acá y agradecida por habernos invitado nuevamente. Vinimos el mes pasado promocionando nuestro octavo campeonato masivo de cueca, que fue un éxito, una maravilla fue ese campeonato. Y ahora estamos acá demostrando lo que saben hacer los niños, bailando la cueca. Vamos a conversar con ellos también. Es momento de siempre también analizar el cómo adolescentes ocupan su tiempo en la danza. Siempre estamos incentivando a las personas que están en casa a que tengan la posibilidad de durante el año quizás cumplir con este sueño que es poder tener días de movimiento, conectarnos con nuestro interno, conectarnos con los pasos, en este caso los pasos típicos, ¿verdad?, de nuestros bailes tradicionales. Vamos aquí a conversar con la Mayrita y Rena para que nos cuenten todos los detalles de hace cuánto tiempo que están, ¿cierto?, formando parte de la agrupación. ¿Qué me iba a decir, Rosita? Mira, es que lo que pasa es que recién se bailó, nos fueron chiquillos, sí, bailó Renato con Mayra. Lo queríamos, pero ¿por qué no vuelven? Ah, se fueron a cambiar de ropa. Ellos se fueron a queríamos cambiar. Conversar, no, no, bueno, pero más ratito podemos conversar con ellos. Vienen, muy bien. O hacemos este baile y luego los entrevistamos, ¿qué prefieren? Ya, conversemos el tiro con ustedes. ¿Cuál es tu nombre? Fernanda. Fernanda, ¿y tu nombre? Pedro. ¿Hace cuánto tiempo que forman parte de este grupo folclórico? Yo hace como 5 años. ¿Ya? ¿Cómo ha sido para ti ese proceso de llevar tanto tiempo destinando cierta parte de tus días a un trabajo tan bonito como este? La verdad es que es maravilloso porque es un tiempo, por ser yo estoy estudiando y no tengo tanto tiempo, entonces esto me llena de alegría, me rejuvenece en realidad y me gusta bailar. ¿Y en tu casa? Yo llevo 10 años y para mí es una forma de pasarlo bien, distraerme en los estudios porque a veces son muy pesados. ¿Sí o no? Que es como que uno descarga mochilas al bailar, ¿no? Se desconecta con de repente las responsabilidades que hacen que muchas veces uno esté estresado, uno, no sé, esté angustiado. Entonces, sin duda que incluso es terapéutico, ¿no? Claro, sí. Muy... ayuda mucho. ¿Cómo llegaste a la agrupación? Yo de chiquitito, en la Tía Rosa recién, estaba iniciando el conjunto. ¿Cómo se conocían? Por un club de guaso. Un club de guaso, sí. En un club de guaso ella llegó y ahí comentó el tema del conjunto y nos pareció. Oye, Rosita, ¿y qué es para ti el que hayan tantas generaciones hoy día pensando en eso, en poder formar parte de la agrupación y que cada día vayan siendo más motivados? Sí, la idea es de que cuando nosotros comenzamos, ellos eran así pequeñitos. Y la mamá traía un bebé en la guatita que vino el mes pasado que bailó Patito. Él era un bebé que venía en la guatita, pues. Y ahora es una maravilla, o sea, yo como presidenta, tener tantas bendiciones, porque le decimos bendiciones claro. Nosotros a ellos, pues. Tantas bendiciones. Y ver cómo crecen, cómo ver crecen, cómo se desarrollan, sí, ver cómo va pasando cada cumpleaños, ver cómo a veces llegan tristes, a veces llegan contentos, que terminan, que vuelven con los pololos, que entran a estudiar distintas carreras. Entonces, ¿es realmente una familia o no? Sí, una familia en veces, igual como la familia. Uno se pelea, discute, claro, todo, pero ¿sí o no? Al final estamos todos unidos, ¿sí? Como dijo Pimpi. ¿Y qué para ti también el hoy día poder celebrar este 18 de septiembre? Y poder justamente estar en un programa como este, visibilizando todo el esfuerzo que implica el poder bailar. Sí, la verdad es que es un honor porque somos chilenos y hay que bailar y celebrar nuestra bandera. Entonces es un honor para mí bailar esta fiesta y lo hago con mucho amor y cariño. ¿Qué vamos a bailar ahora? Ahora le vamos a presentar la cueca minera. ¿Hace cuánto que la practican? No, esta es nuevita, como hace un año. Pero igual llevan tiempo. Sí, igual llevan tiempo. Vamos entonces a continuación a disfrutar aquí en este matinal siempre juntos de la cueca minera. Me
cita para este grupo, ¿verdad? En esta oportunidad estábamos revisando y repasando lo que es el baile minero. Cuéntanos, Rosita, ¿en qué consiste este baile y hace cuánto tiempo que se practica en la agrupación? A ver, este baile, como dijo Pedrito, hace un año, porque lo habíamos hecho hacían 5 años, tres. Ya. 5 años, pero lo íbamos dejado un poco. ¿Cuáles son las principales características de este baile? A ver, las principales características es de que este baile, un baile, como lo dice minero, de que el hombre, después de su bajada de la mina, llega a ver a su mujer y su mujer lo espera así sumisamente al hombrecito y ella lo saca, o sea, él lo saca a bailar, a relajarse un poco, y esa es la idea de que este baile como relajamiento. Como claro, y que sea representativo de la historia también de los mineros, ¿verdad? Sí. Y ahora, ahora sí que tenemos al Renato, ¿verdad? Y a la Mayrita, que vienen preparados. Sofía. Ah, cambiamos ahora. Sí, cambiamos. Viste que somos Renato como 15 bailarines, entonces estamos. Sí, es que ahora la Sofía. Sí, al principio ahora estaba la Mayra. La ahora Mayra, se incorpora la Sofía. Sí. ¿Y qué vamos a bailar con el Ren y la Sofía? Como tenemos tantas cuecas de mi Chile, nosotros trajimos solamente 5, 4 cuecas. ¿Ya? Y trajimos primero la del norte. Después la minera, que es de acá del centro, del sur, y tenemos la campesina. Esta es la cueca que va con todo, esta es más picaresca. Vamos a conversar con ella un ratito antes de que, para que voten tensiones, en vivo y en directo, aquí también, desestresando a nuestros artistas para que puedan, obviamente, dar lo mejor de sí en este momento tan importante donde los tenemos aquí en vivo y en directo. ¿Cómo está ahí, Sofía? Bien, muchas gracias. Aquí a disfrutar nomás con Renato. Hemos bailado hace tiempo, así ¿cuánto llevas bailando? 5 años aquí, 5 o 6 años más. Oye, es alto los años que llevan, ¿no? Sí. Por ser tan chico. ¿Y cuántos años tienes, Sofi? 21. ¿Cómo llegaste a la agrupación? Llegué porque entré al mundo de las cuecas como el 2014 más o menos. ¿Solita o alguien te incentivó? Con mis papás, toda mi familia es cuequera, somos todos. Y ahí llegamos al grupo y estamos todos, hasta mi sobrino que tiene 3 años. Rena, ¿cómo está ahí? ¿Hace cuánto tiempo que estás más o menos practicando? Yo bailo de 8 años más o menos. ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Sí? ¿Eres desordenado? No. ¿No? ¿Se porta bien? No, se porta bien. Sí, pues nosotros lo vemos ahora, que antes era un palito, sí, flaquito, y ahora mire, todo un hombre ya. Rena, ¿en qué te ha servido el llevar tanto tiempo dedicándole a estos bailes patrios? Igual la disciplina, el control y todo, en los bailes, la respiración, todo. Sirve harto igual bailar. ¿Cuánto tiempo le destinas? ¿Cuántos días a la semana te tocan los ensayos? El ensayo los sábados, como de 10:30 a 2 más o menos. Qué bueno el poder destinar los fines de semana, por ejemplo, a poder formar parte, ¿verdad?, de esta actividad tan enriquecedora. Siempre lo estamos comentando, sobre todo en estos días culturales, la importancia de la danza, de qué manera puede ayudar y ser un aporte en el desarrollo de nuestras vidas desde pequeños, ¿verdad? Presenta tú mismo la danza que se viene a continuación. Ahora Renato y Sofía nos van a entregar una cueca campesina, a ponerle con todo, chiquillo, bien chicoteadito. Bien chicoteadito, porque se viene el 18 miércoles. Aquí en el matinal, siempre juntos. Yeah.
abrazo final. Espectacular. Nosotros queremos también saber cuáles son todas las actividades que se realizan, Rosita, en este mes patrio. Tienen, me imagino, distintos eventos para que la gente de repente que está viéndonos pueda ir y disfrutar de los bailes. Sí, mire, nosotros lo han invitado en diferentes lugares, pero ahora lo que están invitando harto son las empresas y las universidades. Antes de ayer, estuvimos en la Universidad de las Américas estos 3 días. Y después vamos a estar en las empresas de Talcahuano, que lo han invitado jardines. Entonces vamos por todos los lados donde lo inviten. Ahora estamos acá. Y dejamos la puerta abierta porque es que todavía nos quedan bastantes días para el 18 de septiembre. Así que alguien quiere hacer justamente esta invitación y poder tener a esta gran agrupación folclórica entre Cerros y Cantares. Pueden entonces escribir a las redes y a todos los que sé que estamos justamente teniendo en pantalla. ¿Con qué nos vas a deleitar ahora, Rosa? Viene la cueca guasa, que Alonso, el que tiene menos tiempo. Vamos a saludar. Sí, tiene menos tiempo. ¿Cómo estás, Alonso? Bien, un poco nervioso. ¿Por qué estás nervioso? Tienes que sentirte como en tu casa aquí, bueno. Tienes que estar relajado y bailar nomás y ser muy feliz ahí en este escenario. Porque no pasa nada. Estamos aquí solamente para mostrar tu maravilloso trabajo, ¿cierto? ¿Quién te está acompañando? Me está acompañando mi compañera Mayra, que papá, la mamá, mi abuelita. Le mandamos un beso a la abuelita que está ahí con nosotros también en este estudio. Y la Mayrita de nuevo, entonces, ¿o no? Aquí está la Mayrita. Ahí está la Mayra. Al fin la tenemos aquí, no la habíamos podido entrevistar. ¿Cómo estás, Mayrita? Bien. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Qué nos vas a interpretar a esta hora de la mañana? Yo le quería mandar un saludo. Por supuesto, todos los que tú quieras. A mi mamá, que me está acompañando, y a mi papá, que está trabajando allá afuera, y a mi abuela. Vamos entonces a bailar, ¿verdad? Y a disfrutar este momento tan importante para nuestro programa. Aquí entonces, a esta hora de la mañana, para poder, ¿cierto?, reconocer la importancia y el valor de nuestros bailes tradicionales a toda edad. Ya. Ellos van a bailar una cuequita. Vamos entonces con la tradicional cueca. Qué tierna suena esa cueca, mi amigo. Es como recordar cuando uno estaba chiquitito, moinga. Esta cueca se hizo para todos los chiquititos que son cuequeros, todos los niños de Chile. La ronda. Puta, qué lindo, compadre, cuando vemos a todos los niñitos bailando cueca por ahí, ¿no es cierto? Pues, Pablito. ¡Hasta con chumelio! Así es Chile, así es como queremos ver Chile, ¿verdad? Que todas las edades puedan disfrutar de nuestros bailes tradicionales, de la historia, de la danza chilena.
y con la misma emoción de nuestros niños poder entregar justamente el corazón aquí en este estudio, ¿no, Rosita? Sí, sí. Como un buen chileno, aro, 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 dijo doña Pancha, mi caro. No. ¡Ay! Me no emocioné. Importa, oye, pero yo igual me emocioné, si me te juro, estábamos las dos llorando aquí atrás antes de la presentación de los niños, porque la misma emoción de ellos nos hace, nos hace sensibilizar. Brindo, dijo un guaso con su manta y su sombrero. Brindo por este programa que trajimos un cachero. Más encima. Sí. Ya, a ver. Ya, vamos. Oye, ¿y estos siempre los tienen también dentro de la agrupación? ¿Es parte del show? Vamos a probar entonces. Vamos, hacemos. Esta entonces está en los distintos shows que también preparan, ¿verdad? Parte lo llevamos a todos los shows que nos lo invitan para celebrar la segunda patita, un cachito de chicha, como corresponde en un cacho de chicha. Cuando es una persona, se le entrega el cacho para que se lo sirva. Pero cuando ya se lo pasan en más personas, lo vamos sirviendo en vasito. Para que todos disgusten un poco de chicha, como corresponde para un 18. ¿Alguna paya? No, no, no. A ella no, no, a la jefa. No. Ya, jefa. Vamos entonces. Brindo por la familia. Y brindo por los oriundos. Brindo por mis amigos. Y el matinal, siempre juntos. ¡Oh! Hoy no, no venía preparada. Salud, ah, salud. Vamos a ver. ¡Viva Chile miércoles! ¡Viva! Oye, y vamos a hacer una última sorpresa, ¿no? Sí, a ver, la última cuequita que se va a bailar a pedido del público, porque ¿ya? ella lo pidió. No, yo no lo pedí. No, lo pidió, lo pidió a mí. ¿Ah? No, a mí, me dijo que yo se que supone, tú sí, porque tú tenías que bailar. Que yo tenía que bailar. Vamos a bailar entonces. Entonces, y si yo tengo que bailar, ella también tiene que bailar. Ya, yo voy a intentarlo, porque no soy muy buena para la cueca, pero ustedes me enseñan. Ya, ¿ya? Elija el guasito usted. A él. Ya. Me acuerdo de un guapuita. Vamos al escucharlo. Ya. Ya, vamos entonces preparando, la gente que está en la casa, aprendiendo a bailar. Todos los viernes vamos enseñando distintas disciplinas de danza. Y hoy día entonces nos toca la cueca. Si usted quiere practicar entonces para el 18 y para todos estos días tan bonitos que se nos vienen, acompáñenos aquí en el matinal. Ya, tú me vas guiando. Ya. Maneja tan bien con la cuica. Está refaloso el piso. ¡Te pasaste! ¡Secos! Dejamos la invitación entonces. Ya, que se presente. ¿Quién más quiere que venga? No, para que se despidan. Usted. Pues, vengan todos, chiquillos, a despedirnos. Obvio, vengan todos al estudio a despedirnos. La Rosita manda.
cosita manda en este momento aquí en el programa. Ya. Con respeto. Con todo el respeto y el amor por el 18. Rosita, invitación para que toda la gente que hoy día nos está acompañando pueda formar parte de esta agrupación, no solamente para septiembre, sino que en todo el año. ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos grupos para que todos podamos aprender? Miren, para nosotros todo el año están las puertas abiertas. Hay personas que van, les gusta, se quedan. Los que no les gusta, se van. Exactamente. Todas las edades. Todas las edades. Así que el más chiquitito que tenemos es Mateo, que es el nieto de él. Y tiene 3 años y después sigue Alonso. Así que estamos todos. El mes pasado cuando vine traje otros. Entonces sí, para que todos entre cerros y cantares. Sí, entonces sí. Nosotros, antes de irnos a una pausa comercial, agradecerles a todos por haber venido, por haber inundado este estudio de amor, de ganas, de energía, de alegría y de justamente esa necesidad de poder entender la conexión que tenemos que tener con nuestras raíces, con nuestro país y con nuestros bailes patrios. Así que nosotros vamos a gritar un ¡Viva Chile! Y luego de eso nos vamos a una pausa comercial. 1, 2, 3, ¡Viva Chile! Pausa comercial y ya volvemos con más Matinal Siempre Juntos. Y sigue. Yo, compadre.